¿Qué características psicológicas tiene el fútbol? Pues aquí tienen algunas que son de las más demandadas. La primera hace referencia al salir enchufado. Todos los entrenadores nos demandan lo mismo. Yo quiero que mis equipos salgan enchufados, con intensidad alta. Y ese es el gran secreto, porque la intensidad tiene que ver con la psicología. Y habrá que buscar métodos para que el jugador, cada partido, cada fin de semana, salga con una intensidad realmente adecuada, que salgan enchufados. Y esa es la parte del trabajo. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues con mucha creatividad. Charlas previas al partido, tendremos que buscar estímulos impactantes para que el jugador realmente salga motivado, con intensidad alta y con ganas de dar el 100% desde el principio. Esto es lo primero que tendremos que trabajar con esas charlas técnicas. Segundo aspecto, u otro aspecto importante, la concentración. Todos sabemos que durante 90 minutos pasa, la concentración oscila. Es muy difícil estar concentrado 90 minutos. Trabajamos con los futbolistas para que en algunos momentos estén 100% concentrados y en otros momentos solo estén atentos. ¿Atentos a qué? Posición en el campo, posición táctica, lo que tengo que hacer, a quién debo cubrir. ¿Cuántos despistes? Y estamos hablando del máximo nivel de la Primera Liga Española, se producen por falta de concentración. En marcaje, falta de concentración en un concepto táctico que tantas veces se ha repetido y todos los entrenadores se cansan de repetir conceptos tácticos y después se vuelven a cometer los mismos errores. Y trabajar la concentración es algo fundamental. La concentración se trabaja, lógicamente, en los entrenamientos. Autocontrol. El autocontrol en el campo. Todos hemos visto casos de falta de control, de pérdida de control, ante situaciones adversas. Cuando hay situaciones adversas en el campo. Hemos de pensar que en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa. A veces producto del azar y a veces producto de un fallo. Y cuando tenemos un fallo o el azar juega nuestra contra, pues aparece una situación adversa. Es muy diferente el enfoque de aquellos jugadores que ante una situación adversa se crecen y dicen, venga, va, vamos a salir de esta situación, que aquellos que ante una situación adversa se hunden. Y eso es la fortaleza mental. La fortaleza mental hay que trabajarla desde el entrenamiento, desde los goles que se meten en el entrenamiento hasta la competición. Otro de los aspectos a nivel psicológico que se trabaja, las relaciones que existen en el campo. Con el árbitro, hay verdaderos especialistas. Al estar trabajando con árbitros de primera y de segunda división, les puedo asegurar que los árbitros no son tontos. Y seguro que aquí hay algún árbitro. Y los árbitros son muy inteligentes. Muy inteligentes. Y saben cuando un jugador en esa relación está buscando algo y cuando está siendo sincero. Y los jugadores muchas veces piensan, bueno, yo si le trato bien al árbitro de forma educada, me va a hacer caso. El árbitro sabe diferenciar. También trabaja en esa esfera para poder hacer una buena interrelación con los jugadores. Y con los rivales. Hay personas que todos ustedes saben que pierden el control porque un rival le insulta o le está entrando con cierta dureza, pierde el control y muchas veces sale perjudicado. Todas esas situaciones de autocontrol debemos trabajarlas. Lógicamente tenemos que entrar también en la presión del entrenador. Hay entrenadores con diferentes estilos, entrenadores autoritarios, entrenadores democráticos, entrenadores más permisivos. Y lo que tenemos que saber es que el entrenador ideal es aquel que es democrático con mucho respeto, con autoridad. Ese es el entrenador ideal. La tendencia que tenemos que seguir. Entrenador democrático con autoridad significa que puede hablar con cualquier jugador de cualquier tema, que tiene autoridad en todo momento, que cuando él habla todos los jugadores escuchan, pero hay una comunicación bidireccional. Y eso es a lo que tenemos que tender. Entrenadores democráticos que tienen realmente autoridad y que son líderes. El líder del grupo. Que en cualquier momento de debilidad son los primeros en arrancar esa fuerza que es necesaria para hacer un cambio. Otro de los aspectos tiene que ver con los compañeros de equipo, las relaciones entre los equipos. Primera división, segunda división, segunda división B, hay muchos grupos, normalmente hay grupos de jugadores. A veces muy marcados por la procedencia de los jugadores, jugadores de diferentes países que hacen grupos, que hacen piña, o simplemente cuando hay un grupo de personas sabemos que va a haber diferentes roles. Esos roles hay que manejarlos. Es muy importante identificar desde el primer momento el rol de cada jugador en el equipo y saber sacar el máximo rendimiento de esta relación. Una de las preguntas que siempre hacemos cuando empezamos a trabajar como equipo es ¿quién es el líder? ¿Qué rol ocupa cada uno de los jugadores? Roles a nivel social, no roles únicamente exclusivamente a nivel de técnico, de conocimiento técnico, de calidad de jugador. Titulares y suplentes. Este es otro de los trabajos importantes desde el punto de vista psicológico. Tenemos que pensar que la mentalidad de un titular es completamente diferente a la de un suplente. Suplentes tienen que tener perfectamente claro qué rol tienen en un momento determinado y qué tienen que hacer para ser titulares. Ahí estamos aumentando competitividad en los entrenamientos y lograremos que esos jugadores
durante una etapa estén siempre al máximo rendimiento, para que cuando llegue su oportunidad, que casi siempre llega, cuando llegue esa oportunidad puedan dar lo máximo de sí mismos. ¿Cuántos suplentes se van dejando? Porque asumen esa etiqueta de suplentes. Y se creen tan suplentes que es muy difícil que triunfen en el deporte. Ahí tenemos que trabajar. Y lógicamente con los titulares para que todos los fines de semana no se acomoden y den siempre su máximo. Y los medios de comunicación. Es otro aspecto muy importante que nosotros trabajamos muchísimo. ¿Cómo debe ser la comunicación del entrenador con los medios de comunicación? La relación que deben tener los jugadores con los medios de comunicación, puesto que hemos de pensar que es su imagen. Y la imagen de un entrenador es vital, sabiendo que tiene dos o tres ruedas de prensa todas las semanas, o de los jugadores que tienen cada cierto tiempo esas entrevistas o ruedas de prensa. La relación tiempo-marcador es el último aspecto que citamos, como algunos de los importantes que trabajamos desde el ámbito de la psicología, y tiene que ver con los procesos mentales, lo que piensa un jugador cuando va 0-0, cuando va 1-0, cuando va 0-1, cuando va 2-1. Todos sabemos que hay tendencias en los partidos, que hay ritmos. ¿Quién marca el ritmo de los partidos? Muchas veces es el marcador. Un equipo responde de una determinada manera cuando hay un marcador adverso, otros reaccionan todo lo contrario, se hunden, se paralizan, y todo esto hay que trabajar. Hay que trabajar las diferentes situaciones del marcador, tiempo marcador. Muy bien, dicho esto, vamos a adentrarnos en el mundo del coaching, que está muy de moda últimamente en el ámbito del fútbol. Cada vez hay más coaches trabajando al lado de un entrenador o trabajando con equipos. Cuando hablamos de coaching, nos referimos al coaching individual, coaching grupal. Coaching de trabajo individual con un entrenador o con un jugador, coaching de trabajo de carácter grupal para trabajar con el equipo. La gran finalidad del coaching es el desarrollo personal, desarrollo de equipos, para conseguir sus objetivos. El papel del coach es ayudar, contribuir a que ese entrenador, a que ese jugador o a que ese equipo logren sus objetivos de rendimiento. Está muy enfocado hacia lo positivo, hacia la consecución de metas. Se marca una meta al jugador, por ejemplo, un jugador suplente a ser titular, y el coach lo que hace es acompañarle en ese proceso, a través de una serie de cuestionamientos, que hace que el deportista vaya creciendo y haciendo su camino para llegar a ese objetivo que es la titularidad. Por eso la primera parte siempre que trabajamos en coaching es establecer objetivos. Jugadores delanteros, meto 12 goles en cada temporada, pues me gustaría meter 16. Y empezamos a trabajar para intentar conseguir ese objetivo. Siempre marcado por él. En el ámbito del coaching se trabaja principalmente con entrenadores y desde un punto de vista que el entrenador es, por un lado, un gestor del talento. Lo primero que tiene que hacer un entrenador, como decía Monchi, es gestionar talentos, gestionar rendimientos. Y gestionar rendimiento es que a ese jugador que tiene unas características determinadas le saque lo máximo. Un buen entrenador es aquel que le ha sacado el 100% del rendimiento a cada uno de sus jugadores. A cada uno de sus jugadores, no solo a algunos, a cada uno. Gestionar el talento no es fácil, lógicamente, porque gestionar el talento significa comunicación. Gestionar el talento significa reforzar de la manera apropiada a cada uno de los jugadores. Mientras que a uno habrá que darle una palma en la espalda, a otro simplemente le tendrás que decir un bien a distancia. Tendremos que adaptarnos a cada jugador. Hay jugadores que necesitan tener una figura de entrenador paternalista, y que de vez en cuando se siente con el entrenador y le dé una charla. Y ahí está gestionando el talento de ese jugador. Porque ese jugador, si no recibe esa charla, si no tiene esa conversación con el entrenador, posiblemente mantiene un rendimiento bajo. Y con esa charla con el entrenador sube su rendimiento. Esto es lo que nos tenemos que dar cuenta. El papel que realmente puede tener un entrenador a la hora de gestionar rendimientos. Y como están intuyendo, todo esto conlleva psicología. Utilizar la psicología en las relaciones humanas, que es vital. Y el factor humano en el ámbito del fútbol es algo fundamental. Por eso el segundo aspecto es complementario al primero. Un buen entrenador tiene que ser un gran gestor de emociones. No solo de las emociones de su equipo, sino también de sus propias emociones. Si estuviera aquí Miguel Ángel Lotina, seguro que os que hablaba con, yo creo que con gran seguridad, de la inteligencia emocional. No sé si conocen este concepto. A mí me gusta mucho una frase que él ha utilizado para explicar una situación vivida el primer año que estuvo en el Deportivo de La Coruña. Y me van a permitir la licencia de contársela, puesto que él tenía que estar aquí. Entonces así, pues, es una especie de homenaje, entre comillas, que les puedo hacer por su ausencia. En la primera temporada, el Deportivo, cuando asume la,
la dirección técnica Miguel Ángel Otina, sufre una serie de derrotas y de empates en las primeras jornadas de liga y está en posición de descenso. Está en posición de descenso, si no recuerdo mal, a 4 o 5 puntos de la salvación. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un entrenador en ese momento? Pues se puede imaginar, porque no es preocupación. Una gran preocupación por toda la situación que se está viviendo. Y la preocupación no solo viene de su interior, porque ya el entrenador está bastante mal, fastidiado, dolorido cuando no le están saliendo bien las cosas y sabiendo que es el primer responsable y sintiéndose el primer responsable para que todo el mundo te lo recuerde. Y él lo narraba en una conferencia hace poco, narraba cómo vivía esas sensaciones y decía lo siguiente: claro, yo me salgo del entrenamiento y estoy fastidiado y pongo la radio y escucho La Voz de Galicia, por ejemplo, ya que está aquí un colega de La Voz de Galicia, y escucho Radio Voz y dicen: Miguel Ángel lo tiene en la cuerda floja. Y claro, eso duele. Y llego a casa y él comentaba esta anécdota: aparco el coche en el garaje, subo en el ascensor, me encuentro a la señora de 60 años con 2 perritos del quinto y le digo: ¡oh, qué perritos tan bonitos! Y la señora dice: sí, son muy bonitos, te quedarán este domingo, ¿eh? Es decir, presión radio, presión señora. Y llega a casa y su mujer le dice: hola, ¿qué tal, Miguel? Y le dice: bueno, ahí estamos. Y dice: bueno, vamos mal, ¿no? Y claro, también presiona. Y el colmo del colmo es cuando ya te llama tu representante y te dice: oye, tú tranquilo, tú tranquilo. Si sales esta semana, que sales con la cabeza alta. Y después por la tarde te llama un amigo, pero los del alma, estos amigos de confianza, y él decía: claro, me llama este amigo y me dice: oye, lo siento mucho. Y dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que te echaron, ¿no? Y dices tú: wow, esto es fuerte, ¿no? Eso son emociones. Y la carga emocional que soportaba a lo largo del día era muy grande. Y repito, esto lo cuento porque él lo narró hace muy poquito públicamente, ¿no? Era muy grande. Entonces ahí empezó a pensar: ¿qué puedo hacer? Y empezó a trabajar desde la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es otra cosa que gestionar las emociones con inteligencia. Gestión de emociones con inteligencia. Eso es inteligencia emocional. Y desde el punto de vista que podemos gestionar nuestras propias emociones. Si estoy triste, puedo hacer así y cambiar a estar contento. Cuesta un poquito, pero con entrenamiento se puede conseguir. Y él empezó a probar. Empezó a probar lo que... las estrategias que él utilizó fue llegar en el coche y cuando cerraba la puerta del coche empezaba su chasquido de dedos, su cambio emocional. El cambio emocional consistía en algo muy sencillo, en obligarse en un principio, que él le llama teatro, hacer teatro, a caminar con consistencia hacia el vestuario, con la cabeza alta e incluso tarareando o silbando una canción. Esas fueron sus estrategias. Y llegaba al vestuario y lo primero que hacía era forzarse a decirle a todo el mundo: venga, vamos, Eduardo, que estaba por aquí antes, Eduardo, venga, vamos, Rivera, vamos adelante, tal. Entonces la gente empezaba a reaccionar. Empezaba a reaccionar porque contagiaba emocionalmente a sus, al staff técnico, a sus colaboradores. Ojo, contagio emocional. Las emociones se contagian. Y un entrenador que viene triste, contagia esa tristeza. Un entrenador que viene contento, contagia esa alegría. Un entrenador que viene enérgico, contagia esa energía. Y se empezaba el entrenamiento y acababa el entrenamiento. Y yo le tengo preguntado: Miguel, ¿cómo ha salido? Y me decía: Joaquín, es sorprendente esto. En un principio hacía teatro. Me estaba autoengañando, lógicamente. Hacía teatro con eso del chasquido. Pero no. Al acabar el entrenamiento es increíble. Estaba contento. Y no estaba fingiendo. Me sentía internamente contento. Eso es un ejemplo de cómo podemos gestionar nuestras propias emociones y ayudar así a gestionar las emociones de un equipo y de unos jugadores. Y un tercer aspecto es la gestión de grupos humanos. Tal vez el perfil de entrenador actual de éxito es un gran gestor de grupos humanos. Los mejores entrenadores del mundo, ya sin citar nombres, son personas que saben gestionar muy bien grupos humanos. Tal vez es una de las características más importantes en este momento. Un entrenador que no sabe gestionar grupos humanos a través de emociones y gestión de las virtudes de cada jugador es un mal entrenador. Es muy difícil que llegue arriba. Gestión de grupos humanos. En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de entrenadores. Aquí les pongo dos de los que están de moda, simplemente porque están de moda, tanto Mourinho como Guardiola. Son dos estilos diferentes.